Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hace unos cuantos videos atrás publiqué un unboxing en donde mostraba un running line OPST, un comando head OPST y me faltaba la parte final, que son las puntas o tips del sistema. Acá tengo una que es floating, la sinking no la tengo, pero como les comentaba en ese video también, estoy viendo que este sistema, que son líneas SCAHIT, se pueden utilizar tanto en cañas de una mano, en cañas switch o en cañas spay. Mi idea detrás de probar este kit primero fue porque suscriptores del canal me comentaron, me hacían preguntas y yo no podía contestar porque obviamente desconocía el sistema. Y la otra razón es porque estoy con una tendinitis caballa y por lo tanto este sistema de lanzamiento creo que me va a acomodar, tengo que probarlo. El asunto es que compré los grains pensando en una caña número 4. Hay una tabla que voy a dejar en la descripción del video en donde pueden ver las compatibilidades de grains del comando head versus su caña si es de una mano, de dos manos o switch. La otra ventaja de este sistema, que es una ventaja extra, es que teniendo el shooting line y la cabeza puedo tener distintos tipos de punta y con eso utilizar solo una bobina y andar trayendo como si fuera un líder más los distintos tips. Incluso hay billeteras para tips y puedo tener floating como el que ven acá y distintas velocidades de hundimiento con un solo carrete. El carrete ideal para este tipo de pesca no lo tengo, me hubiera salido mucho más caro la compra. Es un carrete que sea cerrado. Este carrete es abierto. Cerrado quiere decir que aquí tiene un anillo que cierra como si fuera lo mismo que acá abajo, de tal manera que paso el shooting line por ahí y no se enreda entre la bobina y la otra parte del carrete. Hay veces que se meten por ahí y eso puede ser un problema, hay que andar con más cuidado. No me voy a comprar uno especial, pero sí voy a dejar este carrete Daiwa, que hice un unboxing, voy a dejar un link en la descripción del video, como mi carrete para este sistema. Lo que voy a hacer hoy día es mostrarles cómo montar este sistema, porque también hay varias dudas. Yo estuve investigando bastante. Como mencionó un suscriptor del canal en uno de los comentarios, ya no me acuerdo de este video, es que hiciera una mejor investigación antes de hacer los videos, comentarles que normalmente lo hago y no en todos, y quiero, gracias a ese comentario, empezar a cambiar eso y empezarlo a hacer. Incluso tengo unas notas aquí al lado donde pongo los puntos que quiero tratar y las cosas que investigue. Ok, menos bla bla. En este carrete tengo una línea actualmente número 4. La voy a pasar a este otro para dejarlo desocupado. Eso no se los voy a mostrar. Voy a poner pausa acá y cuando tenga este carrete desocupado vamos a hacer el montaje. Lo que necesitan, además del running line, la cabeza, los tips, obviamente leaders y tippet, es un hemostato o algo con que poder fijar los nudos del running line y hacerlos lo más delgados posible. Para hacerlo se necesita harta fuerza y solo con las manos. El running line tienden a enterrarse en las manos, por eso es que utilizar un hemostato redondo para poder tirar y apretar el nudo bien es una herramienta necesaria. Puede cambiar la línea del otro carrete y volvemos. Muy bien, pues antes de hacer el cambio quería mostrarles que para instalar este sistema hay que tener backing en el carrete, igual que en un sistema tradicional. Entonces lo que voy a hacer yo ahora, la parte más blanca, ahí se ve contra el contraste, es la línea, y lo amarillo es el backing, y aquí tengo hecho un nudo, un arbor knot. Lo que voy a hacer es cortarlo. Voy a aprovechar el vuelito, si quieren lo adelantan, pero aquí voy a hacer un arbor knot en una situación real para que vean cómo se hace el nudo. Es bastante sencillo. Lo que tienen que hacer es un pequeño loop. Si su línea ya tiene loop, no es necesario hacer este loop, viene hecho. Normalmente son más pequeños los loops que vienen, deben ser así, pero igual se puede hacer este nudo. Lo que uno hace es pasar la punta del backing por el loop, darse un espacio, un tamaño, acercarse al final y dar 8 vueltas más o menos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Hagamos las 8 y el extremo que sobra hay que meterlo por donde introducimos el otro. Y tiramos el hilo que va al backing en general mientras vamos apretando el que va adelante. Ahí está. Cortamos el exceso de ambos. Y a mí igual me gusta aplicar V-Knot Sense aquí. No se los voy a mostrar, pero ahí está lista la unión. Ahora sí que voy a pausar para terminar de enrollar la línea en el carrete de destino de esta línea. Y seguimos con la instalación del sistema SKAGIT para cañas de una mano. En realidad son para cañas de una mano, switch y de dos manos, pero mi intención es utilizarlas en cañas de una mano. Ok, ya estamos listos con este carrete. Lo vamos a sacar de en medio y vamos a trabajar en este sistema. Notar antes de partir que cuando compren el sistema se fijen en el comando head que van a comprar, porque el gramaje, los grains o gramos del comando head determinan la resistencia de este sistema, la resistencia de este comando head en términos de peso que puede resistir son 25 libras. Por lo tanto, compré un running line de 25 libras. Hay cabezas que son más pesadas y que resisten más libras, por ejemplo 30, y en ese caso habría que comprar un running line de 30. De lo contrario, si es que pescan una trucha muy grande, donde se puede cortar esto es en el tippet. Obviamente uno en el tippet siempre espera que se corte, pero si algo se enreda y el running line resiste menos libras, se va a cortar el running line y vamos a perder el comando head. Lo mismo aplica para el resto de los sistemas de pesca con mosca. Entonces, teniendo nuestro carrete con el backing ya instalado, para una línea número 4, lo único que hago es sacar la línea número 4, agarrar el backing y hacer un nudo triple surgeon knot o nudo del cirujano triple, procurando que esta parte de aquí pase tanto por acá como por la bobina. Si se fijan, la bobina del running line debe ser de este porte. Vamos a abrirla para que la vean. Este sistema no lo había abierto hasta ahora, esperando este momento. Así viene, es de distintos colores y el loop tengo que preocuparme de que pase por aquí. Pasa bien, vamos a dejar eso ahí. Notar que todos estos productos los compré yo, como he dicho otras veces en el canal, todos los productos que ven acá son comprados por mí, salvo que diga lo contrario. Por lo tanto, OPST no me está pagando por hacer este video. Entonces hacemos un triple nudo del cirujano. 1, 2, 3. Apretamos bien fuerte. Nos aseguramos de que quede bien hecho el nudo. Voy a dejar un link en la descripción del video donde hice un armado de un carrete de pesca con mosca desde cero. Y explico que aquí me gusta aplicarle, sellar el backing con fuego, pero tomo el resto del backing detrás de mis dedos. Por último, prefiero quemarme los dedos, pero evitar que se genere un punto débil en el backing y que en el caso de un pez grande se me corte por esa razón. Ok, estamos listos acá. ¿Qué se hace ahora? Lo mismo en el running line. Para que entiendan un poquito el concepto, el running line está incorporado en la mayoría de las líneas de pesca con mosca. Tienen que pensar lo que la diferencia es que, por ejemplo, donde se nota harto las líneas weight forward, porque la última parte de atrás es bastante delgadita. Y eso es un running line, básicamente. Y básicamente una línea weight forward es un concepto similar a este, donde el peso está concentrado en los primeros centímetros, cosa que con poca línea después de la punta de la caña podemos hacer grandes lanzamientos, y con más línea obviamente podemos combatir el viento y lograr mayores distancias. Muy bien. Sacamos un pedazo, vamos a utilizar el mismo sistema profesional
ganchito para la ropa doblado, sacar bastante. Parece que queda como cola chancho, pero debe ser muy parecido a la amnesia. Si los tiro, queda estirado. Aquí en la punta donde estaba tomado por el spool, lo vamos a cortar. Y nuevamente vamos a hacer un triple sergeant knot, procurando que quepa el carrete por si más adelante queremos hacer cambio y hacer conexiones loop to loop. Ahí pasamos. Pasamos por la bobina. Y aquí es lo mismo. Un triple sergeant knot en el running line 2, 3. Aquí sí tenemos que tener cuidado en el sentido de que al hacer el nudo se tiene que formar esa figura 8 que ven ahí. Me voy a acercar. Cuando está formada esa figura 8, tienen que procurar y fijarse de que todos los componentes del nudo, la cantidad de running line, sea uniforme, que no esté una situación, voy a exagerarla. Así, por ejemplo, en que uno es más largo que otro, sino que hay que procurar que estén parejitos. Y aquí donde yo en mi caso le echo baba, hay gente que puede preferir ponerle lipstick o chapstick y empiezan a apretar lentamente. Como ven, el nudo se está formando, pero aquí es donde utilizo el hemostato para tirar aún más. Mientras más tire, este nudo más delgado se va poniendo y así pasa más fácilmente por las anillas de la caña. En esta parte de acá dejé muy poca línea para afirmarme y se me está metiendo en la piel ahí. Así que lo que voy a hacer es usar un Sharpie. Este es un truquito. Doy unas vueltas. Tiene que ser algo redondo para no dañar el running line. Y volvemos. Apretar el nudo. No es que se esté estirando, el nudo, si vieron, se fue alejando del lápiz, sino que se me va resbalando y tengo que volver a tratar de afirmarlo para tirar con fuerza. Ok, he visto videos en YouTube en que las personas que lo hacen tiran mucho más y casi desaparece el nudo. Yo ahora lo estoy ajustando con la mano para asegurarme que quede lo más compacto posible y cortar el exceso. Muy bien. Ahora que tenemos nuestros dos loops, podemos hacer una unión loop to loop. Si paso el running line por el ojo del loop del carrete, entonces el running line que pasa por el carrete y al revés. Si el backing lo paso por el loop del running line, entonces el backing el que paso por el spool donde viene el running line. Lo vamos a hacer al revés. Da lo mismo la dirección, lo importante es hacer un nudo bien hecho, ya les expliqué cómo y les voy a mostrar ahí en que no sé si se va a poder apreciar ahí, pero así es como debe quedar. Voy a tratar de hacer un zoom digital, pero así es como debe quedar. Entonces, ahora obviamente voy a adelantar o acelerar esta parte de acá. Aquí es la misma observación que hice en el video donde armé un carrete desde cero. Para evitar que haya torsión en el running line, hay que hacer que gire en su propio eje la bobina. Es mucho más fácil si alguien los ayuda. Voy a pausar aquí mientras meto el resto del running line en el carrete y vuelvo con ustedes. Muy bien, terminé de cargar el running line en el carrete. Este ya está vacía esta bobina y no sé si se puede apreciar, pero voy a tratar de hacer un zoom digital si no se ve en pantalla. Tenemos el backing, que es el amarillo, y el running line, que es en verde. Y ahora vamos a montar el comando head. Tampoco lo había abierto. Había hecho solamente el unboxing. Ahí está el comando head. Y al igual en que que en las líneas normalmente viene una etiqueta, se los voy a mostrar, indicando qué parte va hacia el carrete y qué parte hacia el otro lado del sistema. Entonces, una de estas partes va hacia el carrete, pero es una conexión loop.
Entonces, para conectar el running line, nuevamente hay que hacer un loop con el triple surgeon knot. Ya saben cómo hacerlo, o el triple nudo del cirujano. Solamente me estoy preocupando de que sea más o menos del mismo ancho del carrete, porque más adelante uno nunca sabe dónde lo va a cambiar, para qué otro carrete. Entonces hacemos tres vueltas, uno, y esta vez me voy a retroceder un poco y me voy a asegurar que esta parte de aquí, el tag end, hacerlo bien largo para poder afirmarme bien con la mano y poder tirar. Vamos a sacar un poquito más entonces. Vamos a hacerlo más o menos así de largo. Ahí gira bien. Y aquí vamos a hacer el triple surgeon knot, asegurando que por aquí pase la bobina. Perfecto. Triple surgeon knot 1, 2 y 3. Nuevamente el mismo consejo. Al empezar a apretar, asegurarse que esté parejo el nylon, echamos babita y empezamos a apretar lentamente. Voy a ajustar con la mano el nudo y ahora me voy a poner un guante para hacer este apriete. Ok, ahora sí, para no dañarme la mano, damos una vuelta y con el hemostato en el otro lado. Tiramos y el nudo se apretó bastante. Con eso estoy conforme. Hay gente que lo aprieta más. Cortamos el exceso. Vamos a sacar el guante. Y ahí quedamos preparados para hacer la instalación del comando head. Notar que este comando head, asegurarse que la parte que está indicada con este extremo al reel esté ok. Y la otra parte hacia adelante viene marcado. Igual que las líneas Scientific Anglers, OPCT, Comando Heads y los Grains. Dado que es cortito, lo voy a estirar para evitar que se torsione. Le sacamos la etiqueta y hacemos la conexión loop a loop. En este caso pasé el running line por el orificio de la línea, por lo tanto tengo que pasar toda la línea por el orificio del running line. Como es cortita, la voy a tirar nomás. Ahí pasó. Y así es como debe quedar. Aquí se nota mucho mejor que en el backing, porque el backing es bastante delgado. Ahí quedó. Y la vamos a enrollar en el carrete, procurando que quede uniforme. Estamos con el comando head instalado en el carrete. Y para mostrarles, voy a dejar instalado el sinking tip y se los voy a mostrar. Es de distintos largos. Yo compré 1,5 metros. Perdón, este no es el sinking tip, es el floating tip. Hay de distinto largo. Para cañas de una mano se recomienda el de 5 pies o 1,5 metros, tanto para puntas de hundimiento como para líneas de flotes como esta. Ahí está, viene igual que la línea y también trae una calcomanía que dice este extremo al final. Además tiene indicado el tip, cuánto es de cuántos grain es y si es que flota o no. En este caso flota y ahí está marcado que este extremo va a la línea. Solamente para mostrarles si es que hay alguna diferencia. Hay una diferencia en el grosor, es más grueso la parte que va hacia el carrete o se junta con el shooting head. Vamos a sacar eso. Y aquí introduzco el running line, el comando head, perdón, por el orificio del loop del tip de flote. Por lo tanto, paso el tip de flote por el orificio del comando head y queda la unión lista. Y quedo con mi sistema en un carrete de una mano. Como pudieron ver, queda todo perfecto. No tuve que sacar backing, solamente agregué el running line. Después agregué el comando head y finalmente los tips.
Y como les digo, si andan con 3 o 4 tips, creo que son 4, son 3 de distintas velocidades de hundimiento y el de flote, pueden tener un sistema como este. Yo lo voy a probar, hay muchos que dicen que el de flote es una línea que cae muy fuerte en el agua, pero si está en un río grande con moscas grandes como Chernobyl Ants o moscas en general de goma eva, yo creo que este sistema va a andar bien. Para presentación fina, obviamente no. El sistema Skagit está pensado para grandes distancias, por lo tanto, esto sirve para ríos medianos a grandes. Espero que este montaje y esta breve explicación les haya servido. Obviamente voy a hacer videos en terreno. Yo estoy aprendiendo en este sistema, pero les voy a dar mi opinión. Muchos suscriptores del canal, cuando puse este video del unboxing de este sistema, me comentaron que hay muchos que ya lo han probado y no les gusta, porque hay muchas conexiones loop to loop. Y cuando ellos lanzan, dicen que moleste, se produce un efecto bisagra. Notar que hay algunas marcas como Río que tienen un sistema Skagit o Spey para cañas de una mano. Sé que Río tiene uno y entiendo que parten cañas número 4 también. Pueden buscarlo por ahí. Y tiene dos tipos de líneas en donde está todo integrado: el shooting, la cabeza y el tip. Tienen una que obviamente flota, otra con sinking tip y otra que es, le llaman 3D porque tiene una graduación de peso que en el fondo la punta se hunde, el head es intermedio y el resto flota, por lo tanto es ideal, por lo que dice Río, yo no lo he probado, para la pesca de wets. Así que señores, espero haber respondido algunas dudas. Agradezco toda la participación que tienen tanto acá en el canal como en la página, en el grupo de Facebook Simonuca con Mosca, en Instagram Simonuca y en Twitter Simonuca. Que tengan un buen resto de su día. Si les gustó el video, denle like, compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.